¿Qué tal? Saludo cordial. Las fuerzas ucranianas dicen que en las últimas horas derribaron a 2 aviones de combate de Rusia en la línea del frente. El expresidente de Rusia y ahora viceconsejero de seguridad Dmitry Medvedev advierte a Occidente que de llegar a perder territorios podría utilizar armas nucleares contra naciones occidentales. Jefe militar de inteligencia de Noruega dice que la guerra puede estar ganando la Rusia. Nuevas acciones de los hutíes contra un buque comercial en el Mar Rojo. Las tropas rusas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Rabotino. Informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Tomaron el control total de la ciudad de Avdiivka, en la República Popular de Donetsk, un importante centro defensivo de las fuerzas ucranianas. Esta ofensiva permitió liberar un área de aproximadamente 32 kilómetros cuadrados. Y detalles sobre la toma de Avdiivka del ejército ruso. Desde esta zona, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaban ataques contra Donetsk, Makeyevka, Yasinovataya y otras zonas circundantes. Justamente desde allí el enemigo ha estado bombardeando cínicamente los barrios civiles, literalmente aterrorizando a la población. Los países occidentales fueron demasiado optimistas el año pasado al vaticinar las victorias de Kiev en su conflicto contra Moscú, creyendo que si dábamos a los ucranianos las municiones y el entrenamiento que necesitan, ganarán, fue lo que reconoció en las últimas horas el almirante Rod Bauer en el Consejo de Seguridad en Múnich por parte del jefe militar de la OTAN. Esta información y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Aquí está todo el contexto de las noticias. Quédate con la mejor información del momento. Saludo cordial. Vamos a iniciar con parte de la guerra. Se dice a través de los medios ucranianos que el ejército de Ucrania ha derribado otros 2 cazas rusos. Es lo que está diciendo el parte de la guerra que entregan a fuerzas militares de Kiev en las últimas horas. La Fuerza Aérea Ucraniana derribó este lunes en el frente del este otros 2 cazas rusos, informó hoy en su cuenta de Telegram Mykola Olenchuk, comandante del este del componente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ya suma, según Kiev, 6 aviones de guerra abatidos en solamente 3 días. Los 2 cazas derribados este lunes son un Su-34 y un Su-35, 2 de los aviones de combate más caros y sofisticados con los que cuenta Rusia. El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sisky, explicó que los aviones derribados eran utilizados por Rusia para lanzar bombas aéreas guiadas sobre las posiciones ucranianas. Ojo las últimas advertencias que están siendo emitidas por parte del viceconsejero de seguridad de Rusia. Estamos hablando del expresidente Dmitry Medvedev, ha amenazado en las últimas horas que en el caso de que pierda Rusia territorios ocupados, podría lanzar ataques al norte, a Alemania, se dice a Ucrania, incluso al Reino Unido, con armas estratégicas nucleares. Cito lo que dice el funcionario ruso. Que los intentos de restaurar las fronteras de Rusia de 1991 conducirían solamente a una cosa, a una guerra global con los países occidentales, con todo nuestro arsenal estratégico nuclear contra Kiev, Berlín, Londres y Washington. Es decir, Medvedev dice que estos lugares bonitos están dentro del listado de objetivos estratégicos de la triada nuclear, es decir, con los misiles balísticos intercontinentales que serían lanzados desde submarinos y silos nucleares. No es la primera vez que el señor Medvedev advierte con que la Federación use armas nucleares, lo ha hecho repetidamente, pero hasta ahora no se ha materializado. Sus detractores dicen que sus advertencias son más un farol que los planes genuinos de Rusia, que tienen como objetivo asustar a Occidente para conseguir concesiones. De otro lado, en Ucrania, desde la Rada Suprema han dicho que Kiev debería obtener armas nucleares si no consigue ingresar en la OTAN, declaró el pasado sábado el diputado de la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, Alexei Gorachenko, durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. En otro punto de la información, tenemos que un alto funcionario noruego ha advertido en las últimas horas de que Ucrania ha enfrentado múltiples desafíos y que Rusia se está fortaleciendo. Es las declaraciones en donde dicen que la situación es sombría y la evaluación es un poco impositiva para Ucrania. Lo están diciendo desde Noruega, mientras que desde Estados Unidos y Europa pretenden comprometer a más de 100 mil millones de dólares para el nuevo paquete de ayuda para Ucrania, que se enfrenta a una escasez de armas y de soldados. El jefe militar de la inteligencia de Noruega, Nils Andreas Stensson, afirmó que Rusia se encuentra en estos momentos en una situación más fuerte que hace un año y que está en proceso de tener ventaja, y dijo que Rusia podría movilizar alrededor de 3 veces más tropas que Ucrania y que eso podría estar derivando en que esto pudiera dar como resultado un posible triunfo y pudiera estar tomando el triunfo el lado de las fuerzas del Kremlin. Nuevo ataque contra un buque frente a las costas de Yemen, en la información que se
se está desprendiendo de los medios internacionales. La Marina Británica alertó este lunes de un nuevo ataque contra un buque frente a las costas de Yemen, el segundo en menos de 24 horas que ha provocado daños menores a la embarcación cuya tripulación se encuentra a salvo. La entidad de la Marina Británica de las Operaciones Marítimas Comerciales UKMTO dijo haber recibido un informe de un incidente a 100 millas del este de Adén en el puerto de Yemen, en el que el capitán del barco ha asegurado que había habido una explosión cerca del buque. Asimismo, apuntó que se produjo una segunda explosión, esta vez en el aire, que provocó daños a la pintura y dejó restos de metralla en la embarcación. El buque y la tripulación se encuentran bien y a salvo, se dirigen al siguiente puerto de escala. Las autoridades están investigando, señaló la Marina Británica. Hasta el momento que grabamos el video, se desconocen los detalles del barco y los rebeldes chiítas no han reivindicado la autoridad de esta acción, informa la EFE. Tropas rusas han roto las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la sección de Rabotino en dirección a Zaporozhye. Las tropas rusas lograron un éxito significativo rompiendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Rabotino y llegando a las afueras del sur y sureste del asentamiento. Según los informes, unidades del ejército ruso también están luchando en las afueras occidentales de la aldea, lanzando ataques desde tres lados. La información sobre estos hechos proviene del político ruso Vladimir Rogov, quien enfatiza que la presión sobre el enemigo en el saliente de Rabotinsky se lleva a cabo de una manera continua. Los preparativos de la ofensiva permiten que las tropas rusas puedan tomar el control de varios puntos fuertes en la zona de Verbovoye y Rabotino, tras lo cual lograron avances significativos. La situación actual se caracteriza por intensos combates mientras el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania intenta mantener posiciones tomadas durante la contraofensiva de verano, movilizando para ello las fuerzas disponibles. Las tropas rusas continúan su ofensiva en varias direcciones a pesar de la feroz resistencia por parte de las fuerzas ucranianas. Rusia, por su parte, sigue avanzando luego de la toma de la ciudad ucraniana de Avdiivka, la localidad que era uno de los bastiones de Kiev en la zona del Donbass. El avance aplastante de las fuerzas rusas obligó a los comandantes de las fuerzas ucranianas que defendían Avdiivka a replegarse para defender la vida de los soldados y de no quedar cercados por artillería rusa. Y aún así, aunque ya afirman tener el control de Avdiivka, Rusia está tomando medidas para evitar el afianzamiento de las tropas de Kiev en nuevas líneas del frente. Con Avdiivka, Rusia reclama así la mayor victoria desde la toma de Bakhmut. El presidente de Ucrania asegura que la pérdida de Avdiivka es el resultado del debilitamiento de la ayuda militar de Occidente a Ucrania. Según las dos carteras de defensa, dicen que ambas partes tuvieron pérdidas numerosas. Rusia dice que Ucrania habría tenido una pérdida de 1.500 unidades de mano de obra. Para Moscú, la toma de Avdiivka es un gran logro, sobre todo lo que significa estratégicamente la ciudad. Desde la toma de Bakhmut, Ucrania no había cedido territorio a Rusia. Esto era lo que reportaba en las últimas horas el portavoz de Rusia, Igor Konachenkov. Tomaron el control total de la ciudad de Avdiivka. En la República Popular de Donetsk, un importante centro defensivo de las fuerzas ucranianas. Esta ofensiva permitió liberar un área de aproximadamente 32 kilómetros cuadrados. Y por su parte, así fue como el presidente de los Estados Unidos culpó al Congreso de Estados Unidos por la pérdida de Avdiivka. El pueblo ucraniano ha combatido con valentía y heroísmo, ha arriesgado tanto y ahora que se está quedando sin municiones, retirarnos me parece absurdo, me parece poco ético. Lo considero contrario a todo lo que somos como país. Como ustedes saben, la Cámara de Representantes tomó un receso de 2 semanas sin aprobar el nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 60.000 millones de dólares, y así fueron las declaraciones del mandatario. En estos apartes, Joe Biden dice que presionará hasta que se puedan conseguir las municiones necesarias para las fuerzas ucranianas. Por eso voy a luchar hasta proporcionarles las municiones y recursos que necesitan para su defensa. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha dicho que harán todo lo posible por conseguir las municiones para Ucrania, aunque sin fecha todavía para su publicación. Luego de la retirada de las tropas ucranianas de Avdiivka, salen imágenes que muestran desde el ejército ruso desde el interior de esta localidad, que fue foco de intensos combates. Por su parte, el comandante ruso de la brigada Sloviansk, Hermes, así habló para los medios rusos. La suroeste occidental de Avdiivka está completamente controlada por la primera brigada Sloviansk. La limpieza casi ha sido completada, ahora sí quedan pequeños focos del enemigo. Como su retirada no fue planificada, abandonaron a sus 300 unidades heridas y a sus combatientes ilesos. Sus oficiales y militares de Azov fueron los primeros en retirarse. Avdiivka era uno de los principales bastiones de Ucrania en Donetsk y uno de los objetivos que era muy codiciado por el ejército de Rusia desde octubre del año pasado. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó a Avdiivka como uno de los campos de batalla más importantes por ser un punto estratégico.
Desde esta zona las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaban ataques contra Donetsk, Makeyevka, Yasinovataya y otras zonas circundantes. Justamente desde allí el enemigo ha estado bombardeando cínicamente los barrios civiles, literalmente aterrorizando a la población. Y asimismo el líder ruso felicitó a los soldados rusos por haber liberado tan importante zona estratégica de Avdiivka. En el frente. Por sus excelentes acciones de combate, quiero anunciar mi gratitud a todas las tropas dirigidas por el coronel general Andrei Morpichev, comandante de las tropas del Grupo Centro, que participaron en las batallas por Avdiivka. Gloria eterna a los héroes que cayeron en combate mientras resolvían las tareas de la operación militar especial. El comandante de las fuerzas ucranianas, Alexander Sisky, él mismo había dado a conocer la decisión de retirar las tropas de la ciudad refiriéndose a que era prioritario preservar la salud e integridad de los soldados ucranianos. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia recalcaron que la orden del comandante de las fuerzas ucranianas, Sisky, la dieron 2 días después de que comenzara la huida de las tropas en esta zona ya controlada por el ejército ruso. Volodymyr Zelensky reconoció la pérdida de Avdiivka y criticó el retraso en la ayuda militar para Ucrania de parte de Occidente. Solo estamos esperando más armas. Nos faltan. Se lo digo francamente. Carecemos de armas de largo alcance, mientras que Rusia las tiene. Por eso nuestra principal arma hoy son nuestros soldados, nuestra gente. Y esperamos contar con el apoyo de nuestros socios. Zelensky. También hay que decir que en estas declaraciones entregadas en el Consejo de Seguridad de la OTAN en Múnich, Zelensky dijo que Ucrania carece de armas de última generación para hacerle frente a los rusos. Es importante para nosotros preservar las vidas de nuestro pueblo. Ese es un objetivo principal. Estamos salvando nuestras vidas, nuestros soldados, porque esa es nuestra defensa. Zelensky dice que es importante salvar las vidas de los ucranianos. Quien se pronunció en las últimas horas también es el portavoz de las carteras de exteriores de Rusia. Estamos hablando de María Zaharova, que criticó las palabras del mandatario ucraniano diciendo que no tiene nada que ver el repliegue con la intención de salvar vidas de los soldados ucranianos. Es porque Zelensky y su pandilla saben cómo luchar solo por mucho dinero, que va directamente a sus bolsillos, y solo contra civiles. Todo lo demás no les importa. Ya los militares ucranianos habían advertido sobre esta situación en la línea del frente. El mismo comandante de las fuerzas ucranianas habían advertido a Zelensky sobre la situación en Avdiivka y la inminente ventaja de Rusia en el frente de batalla. La OTAN reconoce en las últimas horas en el Consejo de Seguridad de Múnich que fue demasiado optimista sobre las capacidades de Ucrania en el 2023. Los países occidentales fueron demasiado optimistas el año pasado al vaticinar las victorias de Kiev en su conflicto contra Moscú, creyendo que si dábamos a los ucranianos las municiones y entrenamiento que necesitaban, ganarían, reconoció el almirante Rod Bauer, jefe del Comité Militar. Ahora, hay que tener cuidado de no ser demasiado pesimistas en 2024, señaló el alto comandante durante la conferencia de seguridad de Múnich, citado este lunes por Financial Times. Bajo la misma línea, se pronunció Hitz Conley, presidenta del Fondo Marshall alemán, quien admitió que en el 2023 fue autocomplaciente con tantas esperanzas puestas en la contraofensiva ucraniana. Vamos a ver a Ucrania sufrir pérdidas en el campo de batalla, podríamos ver importantes ganancias y a los ucranianos no les quedan municiones, añadió Conley. Sobre los pronósticos para este año en la zona del conflicto, el periódico señaló que el déficit de las armas en Ucrania fue uno de los temas clave de los debates durante el evento. En este contexto, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, indicó que Rusia ha aprendido muchas lecciones. También está produciendo más municiones y equipos de los que pueden proporcionar colectivamente. Necesitamos ser tan innovadores y flexibles como los ucranianos en el terreno y empezar a buscar equipos en todas partes, agregó el mandatario. Al mismo tiempo, el político informó este domingo que Washington y los aliados europeos se están esforzando para impedir el desmoronamiento de las fuerzas en Kiev en medio de los fracasos en el campo de batalla, su seria carencia de municiones y las demoras de la asistencia estadounidense. Dicen que la confianza en lo que Ucrania puede alcanzar y el presidente Joe Biden parece estar en su punto más bajo en 2 años, indicó el medio, resumiendo las conversaciones privadas que tuvieron lugar en el marco de la conferencia de seguridad de Múnich el pasado fin de semana. El plan ahora, como se detalla o lamenta en las entrevistas con 8 legisladores estadounidenses y 5 funcionarios extranjeros, es simplemente evitar que el ejército ucraniano se derrumbe, destaca el reporte de Financial Times.